comerme una paleta de hielo. Bueno, pues diviértete, disfruten la juventud. Ándale, gracias, ma. ¡Qué calor! Ma, ¿a dónde vas tú? Voy a salir por una nieve o algo porque está haciendo un chorro de calor. No, 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 nada de estar en la calle. ¿Te la quieres vivir ahí todo el tiempo? Mínimo si vas a salir, ponte un suéter. Pero está haciendo un calorón, ¿cómo me voy a poner suéter? No, no, no me importa, ponte un suéter. Mami, me siento mal. Mi amor, no te preocupes, yo ahorita te voy a llevar al doctor para que te cure y te quite toda enfermedad que tengas encima. No te vayas a morir, espérame tantito. Me siento mal, mamá. Ay, no seas exagerado, si nomás es una gripa. Ey, no te voy a llevar al doctor nomás por una gripa. Ahí tengo té y árnica, flores aromáticas que te pueden ayudar a desintoxicar tu nariz. Déjame bajar y subir con el remedio. Y ya, no, ya arregla tu cuarto. ¿Qué hace, ma? Nada, mi amor, un programa de televisión que está pasando ahí, pero nada importante. Ah, ok, voy a la calle. ¿Qué hace, mamá? Una novela, mi amor. Buenísima la novela. No, 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 así está bien. No, 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 siéntate. Está buenísima, ¿eh? Mi amor, ya está la comida servida. Ay, mamá, se ve que está bien buena la salsa, ¿eh? Se ve que va a estar bien buena. Es una salsa muy buena que hice cuando ustedes se fueron. Me puse a hacerla, ¿eh? Cómensela, cómensela. ¡Ya está la comida! ¡Vénganse a comer! ¿Qué es eso? O sea, ¡qué exagerado! ¡Ni huele tanto! ¡Si es una cosita de nada! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi amor! ¡Con cuidado! ¡No te vayas a lastimar! Agarra una palita para que estés volteando ahí las tortillas. ¡Ay, perdón! ¡Si mejor la palita! No, pues es que tienes que tener cuidado. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya te quemaste! No es que ni voltear una tortilla puedes. No es que no vas a tener a tu madre siempre contigo para hacerte las cosas. Tienes que aprender. No, 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 pues de los errores se aprende. Te quemaste, ya aguanta. Mija, ya vete a la carnicería. Sí, por el calendario de Don Ramón, porque ya lo necesito. Ok, sí, porque ya se va a acabar el año y no tenemos calendario 2019. Gracias. Ya tráeme el calendario de la carnicería, por favor, ¿sí? A ver, ya tengo el de la carnicería, el de la tortillería y también vas a la panadería. ¡Mamá! ¡Pero ya tiene como 5 calendarios! ¡Me lo traes! Porque quiero uno en la sala, uno en el cuarto y uno en la cocina. Mamá, ¿dónde está la salsa? Ahí en el refrigerador está un toppercito verde. El topper, ahí está. Ok. Mamá, ¿dónde está la salsa? Ahí en el refri hay un topper. Bueno, un bote de crema. Ándale, está dentro del bote del yogur. Abres el bote del yogur y sacas el bote de la crema y ahí está la salsa. Mario, ¿qué? La ropa, porque voy a lavar. Sácala, ahorita la bajo, ma. Mario, ¿qué? No, 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 no se dice qué. Se dice mande. Vuélveme a hablar así, vas a ver, y te volteo la cara de un madrazo, ¿eh? Ok. La ropa, la quiero para lavarla. La bajas. Ahorita la bajo, ma. Dormilón, dormilón, ya despiértate. Ya amaneció, ya es hora, ya salió el sol. Ya está la comida servida. ¡Ya levántate, ya es hora! Ay, ¿qué pasó? Ya no tengo hambre, ma, ya me llené. Ay, mi amor, no te preocupes. Si ya no tienes hambre, ahí déjalo. Ya después te lo comerás. Ok. No te preocupes. La cosa es que todo bien. Ay, ma, ya no quiero. Ya me llené. ¿Cómo que ya no tienes hambre si no le comiste nada? Y ya vas de salida y te vas a ir con el estómago vacío. Pues o te lo retacas en la boca y te lo acabas. Tú no sabes cuántos niños están muriendo de hambre. ¿Y tú me vas a dejar comida en el plato? ¡Madre! ¿Eh? ¡Madre es lo que te falta! Amá, ya se acabó la veladora, ¿la tiro? Corazón, tíralo. Eso es basura, yo no sé para qué lo quieren tener aquí. Maya, se acabó la veladora, ¿ya la tiro? ¿Cómo que lo vas a tirar? Pues si tú sabes que yo guardo los vasos de las veladoras porque...
mételo ahí. Ok. Bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya encantado tanto como a mí. Recuerden que estamos mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y me manden un screenshot por mensaje privado a mi Instagram, que es este que está apareciendo por aquí. Es un Instagram nuevo que me acabo de hacer, es como un Instagram más personal para que podamos interactuar un poquito más fuerte. Así que corre, sígueme y mándame el screenshot a ese Instagram. Voy a estar mandando saludos a 5 personas del nuevo Insta y a 5 personas del Insta de Mario Aguilar normal. O sea, de los dos voy a estar mandando saludos. Así que si lo mandas a los dos, más oportunidades tienes de que te mande saludos. Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana. Sí, mi amor. Saluditos para Esther. Saludos para Cristian Can. Saludos para Emilia. Saludos para Anay Martínez. Saluditos para Isabel. Y por último, pero no menos importante, saludos para Yuli. Chuladas, esos han sido los saludos de esta semana. Y solamente voy a recordarles que tenemos un sorteo abierto de un viaje todo pagado a Xcaret para 2 personas más un acompañante, que está disponible en todas mis redes sociales. Puedes buscar las instrucciones en Facebook, en mis otros videos. Te las voy a recordar rapidísimo. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi página de Facebook, seguirme en mis 2 Instagrams, que son estos 2 que te dejo por aquí, suscribirte aquí a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguir todas las redes sociales de Xcaret México, que te las voy a dejar en la parte de aquí abajo. Lo único que tienes que hacer es buscar la foto sorpresa que estamos poniendo en estos videos, que es esta que te pongo por aquí, tomarle un screenshot, subirlo a tu Instagram, etiquetándome y diciendo por qué te gustaría ganarte este viaje y desde dónde nos ves. El concurso termina el 17 de diciembre y voy a buscar en el Instagram de las personas que elijamos para ganar que tengan las 6 fotos sorpresa. Así que ve y búscalo porque hemos estado subiendo en los últimos videos. El primer video se subió el 12 de noviembre, así que a partir desde ese día tienes que buscar la foto en los próximos videos. Así que participa para ganarte este viaje todo pagado. El sorteo se termina el 17 de diciembre y vamos a anunciar a los ganadores el 24 de diciembre. Así que si quieres el mejor regalo de Navidad, participa. Yo soy Mario Aguilar, ¡qué gorda! Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!